Es viernes, hay capítulo de Beyblade Burst y vamos a ser penalizados. Saludos para Stand By Me, Santi de la Hoya, Colecto 3060, Stellar Bladers, The Last Longinus, Just Checo, Arbolito y qué, Amazing Beyblade, Héctor Monjía, Ruiz Tsukasa, Ashton Alexis y San Rodríguez por volverse miembros del canal. Si también quieres un saludo, entrar al Discord privado para miembros donde se sorteará en base y poder usar estos emotes en los comentarios y el chat, puedes darle al botón de unirse o al segundo enlace en la descripción. Comenzamos viendo cómo Lane finalmente sale de la bodega abandonada en la que duerme. Se encuentra muy pensativo mientras ve el atardecer. Recuerdos de Vietnam. Tengo que saber más sobre su llamarada. Saltamos hacia la sede de los Bombers. Muy bien, chicos, una vez más. Ya no puedo más. Entonces te toca contra mí, Hikaru. Sí, no batallarán entre ustedes. ¿Qué? ¿Por qué? Se han estado esforzando mucho, y un enfrentamiento entre iguales acabaría con ustedes. Creo que dice que un enfrentamiento así ahora los cansaría más de lo que los ayudaría. Ya veo, entonces debemos descansar. Y Hyuga se queda dormido al instante. Salto espacio temporal a la playa. Hikaru lleva en su espalda a Hyuga. Te esforzaste mucho contra Balt. Lane aparece ante ellos. Lane. Necesito hablar con él. Hyuga, despierta. Hyuga Asahi, te reto a una batalla. ¿Qué? ¿Para qué quieres batallar conmigo? Solo quiero que sea por diversión. Salto espacial a la bodega abandonada de Lane. ¿Qué estás tramando, Lane? Será tu llamarada contra la mía. Veamos cuál arde con más fuerza. Pues prepárate, porque vas a perder. Lanzamiento infernal contra el tomatito. Y los trompitos comienzan a bailar. ¡Vamos! ¡Hyperion! Su base imbuye en un aura y ataca ferozmente a Lucifer, moviéndolo del centro. Así. Así. La llamarada de Hyuga es cada vez más intensa. Y lluvia de martillazos. ¡Hyperion! ¡Wall! Hyperion es rechazado al instante. No pierdas ese espíritu. ¡Hyperion y yo no nos rendiremos! El aura se vuelve aún más brillante. Pero es atrapado contra el muro. Las lenguas de Lucifer se tornan más oscuras y la energía de Hyperion comienza a extinguirse. Hikaru se percata de que algo malo está por pasarle a Hyperion. Su luz está a punto de ser erradicada. ¡No perderé! ¡No perderé ante ti! ¡No cedas ni un milímetro! El cabello de Lane se enciende en su segundo nivel de poder. Hyperion libera un sonido aterrador. ¡Hyperion será destruido! ¡Detente! Hikaru lanza su Bey para salvar a su hermano. También tiene una llamarada. Los Bey se impactan y son rechazados. ¿Qué haces, Hikaru? Hyperion iba a ser destruido si no hacía nada para detenerlo. Los Asahi se ponen en posición para el Oaxaca Smash. ¡Vamos, Hyuga! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vengan con todo lo que tienen! ¡Twin Strike! Lane explota su ki e invoca a su bestia. Hace retroceder a los Asahi. ¡Mi llamarada es superior! Los hermanos son presionados duro contra el muro. ¡Acábalos! ¡Hyperion Press! Helios y Hyperion son destruidos en su totalidad. Es suficiente. Gracias por aceptar esta batalla amistosa. Los hermanos Asahi están en shock. Parece que mi llamarada salió victoriosa esta vez. Salto a la playa. ¡Hyperion! ¡Lo siento! ¡Helios! Al otro día. ¿Qué? ¿Enfrentaron a Lane en su bodega? Eso fue bastante imprudente de su parte. ¡Vámonos! Saltó al Sparking Garina. Así que pudo aún contra su Twin Strike. Su llamarada es muy fuerte. Nuestros Bays fueron destruidos. Les agradezco sus advertencias. Pero esto solo hace que mis deseos de enfrentarlo se hagan aún más fuertes. ¿Qué? Sí, yo me encargaré de él. Espera, Bolt, acábalo. Sí. Ok, chicos y chicas, sean bienvenidos a la final del Festival Legendario. En la esquina roja tenemos a la leyenda entre leyendas, Balt Aol. En la esquina azul tenemos al caballo negro de la competición, Lane Valhalla. Esta final se jugará a ganar 3 puntos. Primera batalla. Inicia la batalla y los trompitos comienzan con su danza. Balt inicia atacando con su Rush Shoot y amartilla ferozmente a Lucifer hasta que logra moverlo del centro. Lane enciende su llamarada. Balt luce preocupado. ¡Lucifer! ¡Valkyrie! ¡Brave Sword! ¡Hyperion Wall! ¡Muere! Los Bays salen por el aire y Valkyrie toca unos instantes antes del piso.
Variant Lucifer, final por salida. Un punto para Lane Valhalla. ¡No puede ser! Valt. Lane Valhalla toma la delantera. Lane. Más. Dame más. Y con esta imagen, termina el episodio. Pasaron demasiadas cosas. Primero que nada, confirmamos que Hyuga es más fuerte que Hikaru, al menos en cuestión de energía, ki, llamarada o lo que sea. Pero Hikaru fue capaz de sentir, escuchar la agonía de Hyperion, cosa que Hyuga no hizo. ¿Será que Hikaru cuenta con una habilidad especial como la de Pot o como la de Blind? Me gusta cómo manejaron la destrucción de los Asahi para justificar una evolución, aunque aún falta ver cómo plantean su ascenso. No esperaba que la final del torneo empezara en este episodio, así que fue muy grato ver a Valt tomando las riendas de la situación. El grito de Lane diciendo "muere" es magnífico. Me encantó, aunque realmente también puede traducirse como "vete al infierno" o algo así, pero quedémonos con lo más dramático. En el siguiente episodio veremos el desenlace de la batalla, así que suscríbete para que no te lo pierdas. Hoy no hay canal recomendado, pero les quiero hablar sobre una forma en la que se podrían ganar un set de los hermanos Asahi. Nico de la XBL está organizando un evento virtual en el que, por una cuota de entrada, podrás competir para ganar. Para más información, accede al primer enlace en la descripción. Y hasta aquí mi resumen, opinión y análisis del episodio número 30 de Beyblade Burst Sparking Super King, chispitazo, como sea que le quieras decir. Si quieres ver los episodios anteriores, están en la lista de reproducción, así como el canal secundario. Y si quieres ver este episodio subtitulado al español, te invito a visitar el canal de Mox777, también en la I. Él te dirá cómo, cuándo y dónde podrás acceder a este contenido. O bien, puedes acceder a él en el Discord privado para miembros con un nivel de Spriggan o superior. Yo soy Alex Castillo y te recuerdo que siempre seas luz. Sé muy feliz, come frutas y verduras y nos vemos hasta el próximo video directo, lo que sea que nos traiga el destino. Y Larry Trip con LBL.